comprar tu bobina. ¿Para qué? Para que lo metes y comprar con las rutinas. Directamente de la unidad de control. Normalmente en el vehículo va de este lado, más o menos va por aquí, en la pared de fuera, llega a 6000, dependiendo del sistema y de la aplicación. Entonces, ese voltaje se va directamente a una bujía. Vamos a quitar una bobina. En este caso son 4 tiempos: admisión, compresión, fuerza y escape. ¿Okay? Okay, revisa. Aire a las válvulas aquí.